Bienvenidos al cuarto episodio de Sonin News. En estos días han aparecido nuevas y excelentes noticias relacionadas a la franquicia de Sonic. Comenzamos con nuestra primera noticia. Sonic la película 2 revela su nuevo tráiler y con imágenes inéditas, junto con una épica batalla. El erizo azul favorito de todo el mundo está de regreso, ya que Paramount Pictures reveló un nuevo avance de Sonic the Hedgehog 2, el cual, a pesar de ser muy breve, muestra distintas imágenes inéditas de los personajes, así como una épica batalla. De esta forma, el tráiler de la cinta no solo muestra a Sonic, también es posible ver más de su amigo Tails y por fin se observa en acción a su némesis Knuckles, así como a Jim Carrey como Dr. Robotnik, quienes buscan eliminar al erizo azul. ¿De qué trata el nuevo tráiler? El nuevo tráiler comienza con un guiño al Super Bowl, ya que Tails lanza una moneda al aire en el centro de un campo de juego, en donde se pueden ver los reflectores y el estadio, en el que luego aparecen los dos protagonistas. Luego de la temática entrada, empieza el verdadero avance en el que Sonic aparece corriendo rápidamente por el agua, para luego mostrar a Knuckles muy de cerca. De esta forma, Tom le indica al erizo azul que es momento de ser un verdadero héroe. Posteriormente, Knuckles está persiguiendo a Sonic en las montañas nevadas, escena en la que el protagonista hace referencia al universo cinematográfico de Marvel, pues tan hilarante como siempre, dice, "Oh, genial, el soldado del invierno". Aunque solo pueda parecer un pequeño chiste, esto podría revelar un detalle de la cinta, ya que indicaría que Sonic sabe que Knuckles está siendo manipulado por Dr. Robotnik, tal como sucedió con el personaje de Marvel. En el tráiler, también es posible observar al Dr. Robotnik interpretado por Jim Carrey. Además, también hay una escena muy llamativa en la que Sonic y Knuckles se enfrentan una épica batalla en una misteriosa sala que alberga la legendaria Esmeralda Maestra. Además, del tráiler adelantaron una corta sinopsis, la cual señala: después de establecerse en Green Hills, Sonic está ansioso por demostrar que tiene lo que se necesita para ser un verdadero héroe. Su prueba llega cuando el Dr. Robotnik regresa, esta vez con un nuevo compañero, Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones. Sonic se une a su propio compañero, Tails, y juntos se embarcan en un viaje por el mundo para encontrar la esmeralda antes de que caiga en las manos equivocadas. En nuestra segunda noticia, un clásico jefe aparece en el nuevo tráiler de Sonic the Hedgehog 2. Todos recordamos al jefe final de Sonic the Hedgehog 2 en Genesis, Giant Eggman Robot. De esta forma, en algún punto de la nueva película del erizo azul, veremos una versión live action de esta temible creación, y este nuevo avance nos da el primer vistazo a cómo se verá el villano. A diferencia de la primera cinta, la cual ofreció una serie de ideas originales, la secuela parece tener un mayor énfasis en llevar los conceptos, lugares y personajes de los juegos clásicos a la pantalla grande. Será interesante ver si Paramount y Sega logran entregar otra entretenida entrega, o ahora sí se unirán a la pila de adaptaciones que dejan mucho que desear. Sonic the Hedgehog 2 llegará a los cines el próximo 8 de abril de 2022. En nuestra tercera noticia, se han filtrado unos juguetes para la secuela de Sonic la película. Como pueden ver, dejan filtrado unos juguetes para la película, podemos ver a nuestro archienemigo Dr. Eggman, a Sonic, Tails, y a nuestro torpe pero querido Knuckles. En nuestra cuarta noticia, McDonald's parece que está interesado en colaborar con la franquicia de Sonic una vez más, y esta vez relacionada a la película. Todos recordamos que en los 90, McDonald's había colaborado con Sonic the Hedgehog en una promoción para sus hamburguesas por el lanzamiento de la secuela del primer juego de Sonic. ¿Qué les parece los juguetes de McDonald's? ¿Comprarían la cajita feliz y llevarse uno de estos juguetes de la película? En nuestra sexta noticia, parece que el youtuber Mickey Crack se unirá al elenco del doblaje de Sonic 2 la película, pero ojo. Esto solo pasará en la versión castellana, se desconoce qué personaje le dará Paramount a este youtuber, pero ¿qué piensan suscriptores de España y fanáticos de Sonic por allá? Déjenme sus opiniones.
En nuestra séptima noticia, tal parece que Paramount Plus hizo un pequeño cameo de Sonic junto con la esponja amarilla más famosa de la televisión, así es, me refiero a Bob Esponja. Ambos aparecieron en un comercial para promocionar su servicio de streaming, Paramount Plus. Desconozco si Paramount Plus desea estrenar Sonic 2 la película en su servicio de streaming, como dictaron algunos rumores en diciembre pasado. En nuestra octava noticia, Yuji Naka confiesa haber estado feliz y triste por el debut de Sonic en GameCube. Yuji Naka, el creador de Sonic the Hedgehog, ya que el japonés acaba de compartir un mensaje en donde confiesa que estuvo feliz y triste cuando el erizo azul debutó en una consola no hecha por Sega. Como seguramente recuerdas, Sega decidió abandonar el desarrollo de hardware después de la breve vida del Dreamcast, y optó por convertirse en un desarrollador y editor externo, por lo que sus juegos llegaron incluso a las consolas de Nintendo. Ese momento se vivió hace 20 años, cuando Sonic Adventure 2, Battle hizo su debut en Nintendo GameCube, terminando con una rivalidad de muchos años. Debido a esto, Yuji Naka expresó que en ese momento tuvo sentimientos encontrados. En su mensaje se leía: tenía sentimientos encontrados sobre la ejecución de Sonic en hardware que no era de Sega, tanto triste como feliz. Han pasado 20 años, dijo Naka en su mensaje. Cabe mencionar que después de un largo periodo en una verdadera guerra de consolas, la relación actual de Sega y Nintendo está mejor que nunca, por lo que hemos visto varias colaboraciones entre ambas compañías. Y en nuestra última y novena noticia, un asaltante intenta robar un banco con una máscara de Sonic. Un falso Sonic intenta robar un banco y fracasa en el intento. El ladrón entró de forma inesperada al banco, golpeando la ventanilla con su martillo. Los trabajadores tuvieron una respuesta firme ante las intenciones del asaltante, ya que no respondieron ante sus amenazas e incluso se enfrentaron a él. Debido a esto, el ladrón con máscara de Sonic se personificó del personaje enteramente y huyó a toda velocidad. Como es de esperarse del erizo azul, escapó indemne y aún las autoridades no lo han detenido, ni siquiera encontrado algún sospechoso. ¿Qué les pareció las nuevas noticias? Pueden dejarme sus comentarios abajo, y también qué piensan de la nueva colaboración entre McDonald's y Sonic. Bueno, esto sería todo, nos vemos en el quinto episodio de Sonic News. Where are my manners? Sonic, meet Knuckles. So nice when diabolical evil lives up to the hype. And here we go. I make this look good. Papa's got a brand new stash. Hang on! Oh boy, there's two of them now. You're never going to get my power. Do I look like I need your power? Sonic the Hedgehog 2, April 8th. Sonic the Hedgehog. You're no match for me. Buddy. This is your moment to be the big hero. Oh, great. The Winter Soldier. It is my destiny to destroy you. Work smarter, not harder. That wasn't too bad. Sonic the Hedgehog 2, April 8th. So nice when diabolical evil lives up to the hype. Destroy the Hedgehog! Doctor, where are you? I knew you'd come back, sir. Down low. Too slow. I missed you, Stone.